José Luis de Villayonga es hoy nuestro invitado. De José Luis de Villayonga saben ustedes muchas cosas, pero aspiramos a que a través de este programa sepan ustedes muchas más. Muchas gracias, José Luis, por venir. Vamos a tratar de desvelar algunas de las claves de una personalidad poliédrica, conocida quizá fragmentariamente, pero no, nunca del todo. José Luis se llama José Luis de Villayonga y cabeza de vaca, marqués de Castelbell. Es grande de España. ¿Y qué se siente, José Luis, cuando se es grande de España? Qué pregunta más difícil de contestar. Mira, yo creo que eso es una de las cosas de las cuales no se puede responsabilizar a nadie. Es como si me dijeras que se siente si eres rubio. Yo no soy responsable de la cosa. Además, durante los 40 años que he vivido fuera de aquí, pues en realidad no he echado mano de eso, ¿no? Y a Dios gracias, aquí ahora tampoco tiene la cosa gran importancia. Yo siempre he creído que la gente vale por lo que hace la gente, no por lo que es. Si además de eso tienes la suerte de nacer rico y quizás en España, grande de España, pues no sé, pero es un problema que no lo he profundizado mucho. ¿Tú crees que la aristocracia juega o puede jugar algún papel determinado en la sociedad moderna? Mira, yo creo que la aristocracia era importante cuando era nobleza y dejó de serlo cuando se convirtió en aristocracia. O mejor dicho, cuando el señor vivía en el castillo y se hacía responsable de la vida de los que vivían alrededor, tenía una razón de ser. El día que ese señor vivía ya en un piso en Madrid, iba de vez en cuando a la finca, ya no se responsabilizaba, sino que tenía nada más que el privilegio, para mí entonces dejó de existir la razón de ser. Se ha hablado, José Luis, de que eres un hombre que tiene charmán, tu apostura, la estatura, el 1,97 que se declara en los libros, esa elegancia personal tuya, esos cabellos grises, han ejercido una cierta fascinación sobre todo. Los tenía a los 25 años. Los tuviste siempre, ¿no? Siempre. De tal manera que, en cierto modo, tú incluso en el cine, en el teatro, has tenido que interpretar casi siempre tu propio papel. Sí, bueno, pero yo no creo que sea debido a eso. Yo creo que los productores de cine y muchos directores son gente terriblemente convencional. Y de repente te ven en una película, que es lo que me pasó a mí. Yo hice una película, la primera se llamaba Les Amants, Los Amantes, con Jean Moreau, y era una película importante porque fue la primera película erótica, si quieres. Y además de eso, pues ganaron el León de Oro en Venecia y se organizó un tremendo escándalo con la película y tal y cual. Y yo hacía allí pues de amante de una señora, ¿no?, que tenía un marido. Y a los 8 o 9 días de salir la película en París me llamaron de Hollywood y me dijeron: hay una película que se está haciendo con Audrey Hepburn en la cual hay un papel para usted, tal y cual. Y llegué allí y resulta que era exactamente el mismo papel. Y desde entonces he hecho 40 películas y las 40 más o menos siempre el mismo papel. Y una vez Fellini me dijo, dice: qué pena que siempre te hagan hacer lo mismo. Y digo: sí, yo estoy deseando hacer otra cosa. Y dice: pues mira, yo un día te haré hacer otra cosa. Pasó un año, pasaron 2 años, un día me llama, vente a Roma. A hacer lo mismo. A hacer exactamente lo mismo. Claro que como el tío tiene mucho más talento que los demás, pues era lo mismo, pero con más gracia. Esa cosa del aspecto tuyo, esos gestos calmos, medidos, esa postura, esa arrogancia, esa elegancia, ese papel que has interpretado 40 veces en el cine y muchas más en la vida, ¿traduce tu realidad interior? Mira, yo soy una persona muy, muy violenta y muy nerviosa y he pasado muchísimos años tratando de controlarme. Empecé a fumar puros por eso. Una vez me dijo un fumador de puros, dice: mira, fumando un puro estás obligado durante la hora que dura el puro a no moverte mucho, es decir, a tener cuidado de que la ceniza no se te caiga, tal y cual. Y descubrí de verdad que hay la mar de cosas en la vida que se pueden hacer y que te ayudan a dar un aspecto de... Y en este mismo momento estoy temblando de nervios, por ejemplo. Pues pero enciendo un puro ahora mismo. No los llevo por la mañana. Pero en fin, quiero decirte que no, yo nunca me fío del aspecto de la gente. Por ejemplo, los gordos. Siempre uno tiene la idea de que los gordos son buenísimas personas. Son malísimos en general, ¿no? Pero te dan ese aspecto así. Si miramos hacia tu árbol genealógico, si miramos hacia tus ancestros, ¿qué divisas, qué ves, qué encuentras ahí? Pues mira, por parte de mi madre, muchísimos conquistadores. Cabeza de Vaca fue uno, como tú sabes. Mi madre es también Colón, por no sé por dónde, pero se ve mucha gente que se marchó de casa. Yo eso lo comprendo perfectamente bien, y esta gente se marcharon de casa porque eran pobres, para empezar, ¿no? La gente de Extremadura, aquella que se moría de hambre, se iban a descubrir América.
Yo me marché de casa para descubrirme un poco a mí mismo. Yo me marché a los 23 años y un día me lo dijo mi madre. Dice, tú estás haciendo igual que los otros. Dice, te vas. Dice, digo, sí, me voy porque no esta pobreza que me rodeaba a mí en los años 42 y 43, que era una pobreza intelectual, una pobreza de espíritu, hizo que me fui a descubrir América y en realidad la descubrí y viví 40 años fuera. Descubriste a José Luis de Vilallonga. Que es mi América. ¿En ti hay un playboy, como se ha dicho? Esa es una palabra que me molesta muchísimo. ¿Un Casanova, un Don Juan, un caballero español? Nada de todo eso. Soy un monógamo convencido, no me canso de decirlo. Estuve casado una vez. ¿Has sido un vez. Seductor o un seducido? En el cine siempre, sí. Seducido siempre, siempre. Más seducido que seductor. Más seducido que seductor, a Dios gracias, sí. El playboyismo es una cosa muy curiosa. Esto nació también con el cine. Una vez, cuando estaba yo haciendo Les Amants, vino a verme en el plató un periodista que después se hizo muy amigo mío, y yo hacía el papel de un jugador de polo, y entonces me dijo, dice, usted es un gran jugador de polo. Digo, mire, usted no juega al polo, pero en esta película está haciendo de jugador de polo. Y a los 8 días salió la revista y empezaba con estas palabras, fulanito de tal, que toda su vida ha sido un gran jugador de polo. Y esto me persigue a mí hace 40 años, muchos artículos que yo leo por ahí sobre mí, el gran jugador de polo fue. Y esto, la seducción es lo mismo, tú haces el papel de un seductor 40 veces y como la gente no te conoce más que por esa imagen, pues acabas siéndolo. Y como los periodistas en general se interesan más por el personaje que por el hombre o que por la persona, pues ya el mito es un San Benito que lo llevas toda la vida. ¿Qué papel ha jugado la mujer en tu vida? Todos. Todos. Si mi madre no hubiera nacido. Y después, pues yo creo que todo lo que he hecho y todo lo que hacemos los hombres, además, es un poco en función de las mujeres, ¿no? Yo he tenido la suerte en la vida de tener siempre a mi lado mujeres, unas pesadísimas, otras violentísimas, casi nunca mujeres apacibles. Y las mujeres apacibles, no sé cómo son, pero las otras te obligan a hacer muchas cosas. Te obligan a marcharte, entre otras cosas, que es importantísimo en la vida marcharse. Yo me he marchado muchas veces. ¿No has tenido nunca mujeres tiernas, sumisas, dóciles, Tengo una entregadas. En casa ahora, desde ahora hace sí, 8 años, que es mi mujer. Pero en el pasado, en el pasado no. En el pasado, no, yo nunca, mira, yo siempre he tratado en la vida de tener lo que se llama una relación normal con la gente, y no lo he conseguido nunca. Siempre han sido unas pasiones tremendas, y me voy a suicidar, y me voy a tirar por el balcón, y estas cosas que uno no exige tanto. Uno lo que quisiera es poder tener una relación más o menos amistosa, cómplice, y bueno, hay gente que nace con esa especie de cruz, que es la de... Has dicho que eres monógamo, entonces para ti siempre una sola mujer. Siempre. ¿Una detrás de otra o...? Bueno, en un cierto momento de la vida, sí. Por un cierto orden. Pero nunca he hecho esa cosa tremenda que tengo muchos amigos que lo hacen, y tú también los tendrás, que son estos hombres que tienen una mujer en casa, una amiga en un sitio, otra en otro, y esa manera. Yo una vez me encontré en una situación absurda, que era saliendo de la cama de una señora y vistiéndome a toda velocidad para ir a otra casa donde había otra señora, porque era 7 de la mañana y llovía. Y digo, ¿qué hago aquí a los 40 y tantos años que yo ya tenía? Digo, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Esto es absurdo y ridículo. Pero no lo he hecho mucho, ¿no? Me ha pasado como a todo el mundo. Pero... ¿Alguna vez has contado que cuando eras niño en tu familia tuvieron el buen gusto de educarte enseñándote a no pronunciar jamás la palabra dinero? Bueno... Esta es una época muy cercana y ya tan lejana que es casi imposible hablar de ella. En aquella época, es decir, hace 50 años, pues había gente que tenían dinero, pero lo tenían de un modo normal, es decir, no eran unas fortunas como las de ahora, colosales. Y yo, por ejemplo, pues en mi familia nunca ha habido esa manía de la cuadra de caballos de carreras, ni el yate, ¿no? Se tenía dinero normalmente y no se hablaba de dinero porque no había problema de dinero. Pero ahora se habla de dinero sin parar. Y el señor que tiene dinero tiene tanto que tiene que no puede ni disimular que tiene dinero. Y entonces oyes hablar de unas cosas que a mí me ponen los pelos de punta. Y yo, desde luego, no hablo nunca de dinero. No hablo de dinero porque me han acostumbrado a no hacerlo. Y además creo que es una conversación muy aburrida. Los ricos no me lo van a dar y a los pobres prefiero pues no insultarles hablando de dinero, en realidad. El tema del dinero es un tema que a España ha llegado, digamos, con un cierto retraso, porque evidentemente en otros países, Estados Unidos por ejemplo, las conversaciones que se oyen a cualquier hora desde hace muchísimo tiempo versan siempre sobre el dólar como siempre, gran protagonista. Sí, ¿no? Sí, sí. Esto en España no sucedía antes, es de unos años a esta parte, ¿no te parece?
No sé, yo no viví aquí, o sea que no te lo puedo decir, pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, la gente que presume de dinero en España son unos pobres comparados a las fortunas europeas de verdad, es decir, un señor Fierro en Italia es un mendigo. ¿Nunca has sido rico en la extensión hermosa y sugestiva de la palabra? No. Y espero no serlo nunca, porque yo creo que no hay nada peor en el mundo que tener el dinero suficiente para no llegar a desear. Yo deseo cosas continuamente y muchas cosas no las puedo obtener porque no tengo los medios, pero entonces me hace ilusión pensar que un día quizá lo podré hacer. Mira, te voy a contar una anécdota porque todo tiene su importancia, sobre todo cuando eres muy joven. Cuando se murió mi abuela paterna me dejó una cierta suma de dinero que en aquella época debía de ser bastante importante, era como casi 1 millón de pesetas. Esto era en el año 41 o cosas así. Entonces me fui al banco a cobrar este dinero y pedí que me dieran billetes de todos los tamaños. Y me dieron pues billetes de aquella época, había 25 pesetas, 50, 100, en fin. Cogí todo aquello en una maleta, me lo llevé a casa, lo tiré encima de la cama, lo revolví y llené con aquellos billetes 7 u 8 pares de botas de montar, pero bien, bien rellenas. Y entonces durante mucho tiempo, cada mañana, metía la mano en una de las botas y sacaba un billete. Si era un billete de 5 duros, me quedaba en casa o me iba al cine. Si era un billete de 1000 pesetas, y yo me había propuesto gastarme en el día el billete que sacara, vivir con el billete. Bueno, habían días maravillosos. El día que te tocaban 1000 pesetas, en aquella época era como si ahora dijeras, pues me voy a gastar 100.000 pesetas en el día, fíjate tú. Y entonces me di cuenta, primero de todo, que mucha gente decía, este tío es un hombre rarísimo. Unos días es de una generosidad extrema, al día siguiente no te invita ni a un café. Podía una fama de original. Y después me di cuenta enseguida, y eso es importantísimo, que en la vida, cuando tienes dinero, tienes una cantidad de amigos y de gente que te adoran y que te encuentran inteligente y tal y cual, y el día que no lo tienes, todo aquello desaparece. Y esto hay que aprenderlo pronto, porque cuando aprendes eso tarde en la vida, te pegas unos sustos tremendos. El día que metiste la mano en las botas de montar y ya no encontraste nada, pues mira, ¿qué sentiste? No fue un día, fue casi un mes, porque ya iban quedando muy pocos y al final ya iba metiendo la mano en la punta y digo, ahora esto se va a acabar de verdad, ¿no? Y se acabó, claro, un día se acabó. ¿Y te sentiste...? Un poco desnudo me sentí. ¿Desnudo y abandonado? Sí, pero tuve la suerte de que aquello ya engarzó con un trabajo que empecé a hacer de periodista, justamente. Otra de las cosas que has dicho que a primera vista resultan sorprendentes es que tú amas la guerra. No he dicho eso. He dicho que el hombre ama la guerra en general. Es decir, si al hombre no le gustaran las guerras, no habrían tantas guerras. Pero en fin, yo me acuerdo que cuando fui a la guerra, yo tenía 16 años, estaba en un colegio, y en Francia, y un día llegó un señor, me dijo, soy un amigo de tu padre, hay una guerra en España y tienes que venir a presentarte de voluntario. Y aquello fue para mí una aventura maravillosa, porque un niño de 16 años de aquella época no era lo que es un niño de 16 años de edad. Éramos verdaderamente unos niños, en fin, no teníamos ni idea de nada. Y la guerra fue una aventura maravillosa y creo que yo, si ahora hablara 5 minutos con cualquiera de mi edad, yo te diría enseguida, este hombre ha hecho la guerra o no la ha hecho. Porque los que han hecho la guerra, por ejemplo, pues hay palabras que no emplean jamás. Más que conscientemente. Por ejemplo, nadie dice, es que estoy muerto de cansancio. Nadie sabe lo que quiere decir estar muerto de cansancio, a menos de haber hecho 70 kilómetros a pie en una noche, en fin, estas cosas. Y el hombre que ha hecho una guerra tiene otra mentalidad y otra visión de las cosas. Es muy importante. Te hemos visto en innumerables fotografías de las llamadas revistas del corazón o del jet set, te hemos visto en Rolls Royce, te hemos visto en moto, te hemos visto en yate, te hemos visto en bicicleta. Te hemos visto a caballo. ¿Cómo eres tú más? ¿A caballo? ¿En Rolls Royce? Yo soy hombre de moto. Hace muchos años ya que viajo en moto y me gusta la moto porque estoy solo, como me gustaba el caballo por la misma razón. Vamos a ver unas fotos que tenemos por ahí de algunos de los miembros de la familia. Por ejemplo, tu padre. Esa es una foto impresionante, esa del monóculo. Sí, es una foto impresionante. Sí. Yo con este señor, al cual naturalmente le quería mucho, tuve poco contacto. Creo que mi primera conversación con mi padre, yo debía tener como 40 años y 2 hijos. La primera vez que hablé con él. ¿De verdad? De verdad. Era un hombre con pocos contactos. Un día salió con mi hermano, que tenía 16 o 17 años, salieron juntos a caballo.
y se pasaron varias horas juntos a caballo. Y cuando volvió a casa le dijo mi padre a mi madre, dice, oye, ¿sabes que este chico es muy simpático? No había hablado nunca con él, no sabía cómo era su propio hijo. Ahora, esto suena monstruoso ahora, dices, pero qué salvajada, ¿no? Pues no, era la época, tiempos, era sí. Otros tiempos. Tenía su ¿Nunca, otra... ¿Nunca llegaste a saber de verdad cómo era tu padre o sí? Pues al final de su vida sí, pero como al final de su vida tampoco era lo que era antes, no lo sé. Vamos a ver una foto de tu madre, ahí está. Sí, mi madre es ahora una señora que tiene 86 años, fue una mujer muy, muy interesante, muy inteligente, muy violenta, muy, muy política. Fue presidenta durante muchos años de un partido que se llamaba Renovación Española. Ahí la tenemos en una foto más reciente. Sí. Y en cuanto a tus abuelos, tu abuelo materno era el Marqués de Portago, que fue alcalde de Madrid y ministro. Fue alcalde de Madrid y ministro de Instrucción Pública, creo que poco tiempo, pero lo fue, sí. De este señor no me acuerdo porque se murió cuando yo tenía 4 o 5 años, pero nací en su casa, en la calle Serrano número 9. Y tuviste al rey Alfonso XIII como padrino. Sí, pero creo que al rey Alfonso XIII lo tenían de padrino todos los primogénitos de grande de España. Era una especie de honor. Ahora, claro, fue un padrino que nunca me hizo el menor regalo ni nada, ¿no? Un padrino simbólico. Pero de alguna manera eso ha pesado sobre ti, eso de no, tener absoluto, un rey no. Como padrino. No. ¿Y te has sentido monárquico o te sientes o no? Pues yo he sido monárquico y después se puede decir que durante 40 años dejé de serlo por falta de, ¿cómo se llama?, de no ejercí de monárquico. Ya. Ahora lo soy porque creo que con este señor que tenemos ahora pues se están haciendo cosas muy, muy valiosas que quizá no se hubieran hecho con otro régimen. Parece que cuando tú naces exactamente el día 29 de enero de 1920, en ese número 9 de la calle de Serrano, lo haces con un problema intestinal bastante grave que te obliga a llevarte a una clínica sí, en Alemania. Sí, me llevaron a Múnich, a Alemania. Estuve casi 2 años, creo, sí, muy enfermo. Pero se resolvió afortunadamente en esos años. Bien, de... sí. Y parece que hablaste alemán entonces, antes fue que nada. Fue mi primera lengua, sí, y ahora no hablo ninguna palabra, no tengo ni idea de lo que... Después de curarte, vuelves a España. Tu infancia transcurre sobre todo en casa de tu abuela, ¿no? Vivíamos todos en casa de mi abuela, así que era el verdadero hombre de la familia. Era una señora que se quedó viuda muy joven, creo que se quedó viuda hacia los 24 años, y fue el hombre de la familia. Mira, yo me acuerdo de ella, de cosas extraordinarias. Comíamos en la mesa, éramos, pues no sé, como 15 o 20 personas de la familia, primos y cuñadas y cuñados y tal, y esta señora era muy sorda. Llevaba en aquella época se llevaban unas pilas enormes aquí con una cuerda que se... Y entonces cuando, durante la comida, nadie podía hablar, es decir, nadie tenía derecho a hablar mientras ella no le preguntara a alguien. Por ejemplo, a mi padre, cuando tenía 40 años, pues le decía, oye, ¿qué tiempo hace hoy? Y el hombre contestaba, pero si no le preguntaba, no decía nada. Y al final de la comida le traían el correo. Entonces cerraba aquello, hacía clac, y decía, ahora podéis hablar. Y cerraba el aparato porque no quería oír nada, todo aquello no le interesaba nada. Y eso pues te causa de verdad un trauma, porque en realidad pues es una especie de dictadura familiar terriblemente opresiva. Parece que ella, sin embargo, influyó mucho en ti, ¿no? Mucho, mucho. Me quería mucho, fui el nieto preferido, quizá porque era el nieto mayor. Y ha influido tanto en mí que en realidad en todas mis novelas de tema español sale esta señora. Era muy rica, según has contado alguna vez, tenía mucha tierra. Era, ¿no?, muy rica, tenía mucha tierra, pero ya te digo, eran de aquellos ricos que no... Sí, dentro de las dimensiones dentro nacionales. Dentro de las dimensiones nacionales, sí. Y además, aunque fuera muy rica, tampoco se bueno, vivía en un palacio en el cual ahora no querría vivir nadie, porque eran casas horriblemente inconfortables. Es decir, que ahora enseñas el palacio de aquella señora y un señor medio dice, yo aquí no vivo, vamos, aquí me muero de frío, me muero de... El Palacio Falguera, ese es otro, ¿no? No, ese es otro, sí. Que lo tenemos ahí en una foto, este sí, es en San Feliu de Llobregat. Ese está al lado de Barcelona, a 12 kilómetros, era una casa de campo y ahora está en un barrio de fábricas, en realidad. Ahí estuviste a los 15 años y ahí tuviste a lo que parece tu primer encuentro amoroso, que también has contado en algunas ocasiones. Sí. un encuentro amoroso no solicitado con la esposa de un diplomático inglés. En una revista francesa, no sé si es en el Match o en Marie Claire, no sé, sí, tenemos un recorte por ahí donde sí. Se recuerda el acontecimiento. Sí, bueno, el acontecimiento fue que una amiga de mi madre, que era la mujer de un diplomático inglés y que además era una vieja que debía tener 22 años o cosas así. Una vieja para ti, claro. Sí, una vieja para mí. Pues me violó en esa carroza,
que es la carroza, la famosa carroza del Santísimo Sacramento, que es la famosa carroza de la Perricholi, viene del Perú, del virrey Amat. Y es una carroza que la llamaban la carroza de oro, pero que en realidad es de concha, porque cuando brilla el sol, pues parece que sea de oro. Y entonces me pasó una cosa muy desagradable, que es que esas carrozas están suspendidas, divinamente suspendidas. Y mientras tuvo lugar aquel acto entre salvaje y perturbador, la carroza se iba moviendo poco a poco y me entró un mareo espantoso, pero espantoso, y le vomité encima a la señora esta. Y me causó un trauma grande, al punto que ni en barco, ni en tren, ni en nada que se mueva soy capaz de ninguna clase de ejercicio. Llega la República y tu familia se marcha a Francia, quedándose solamente la abuela en el campo. ¿Os marcháis? Porque naturalmente tu familia no está de acuerdo con la República. No solamente no estaban de acuerdo, estaban convencidos de que aquello iba a acabar muy mal a los pocos meses. Se equivocaron porque tardó 6 años en acabar mal, pero se marcharon convencidos de que aquello iba a acabar en un baño de sangre y tal y cual. Entonces me metieron en un colegio de dominicos, que eran en Arcachón, sí, que era una gente estupenda, unos curas magníficos. Y yo salía de un colegio de jesuitas español, y me acuerdo que llegué a este colegio de noche, tarde, me subieron enseguida a un dormitorio, me metieron en la cama, y al día siguiente me despertaron, debían ser las 7 de la mañana, pues así. Me despertó alguien dándome unos golpecillos ahí en el hombro, me abro los ojos y vi una cosa que me dejó totalmente estupefacto. Vi un cura sonriendo, un cura que me decía, niño, que son las 7, hay que levantarse, pero con una gran sonrisa. Y yo no había visto eso nunca. Yo había estado en un colegio de jesuitas en donde me despertaban a las 2 de la mañana de un modo bastante brutal y me decían, niño, acuérdate que has de morir, y se marchaba el tío. Y te quedabas toda la noche, pues claro, hecho polvo, porque con aquellas ideas de que te has de morir, y a los 9 años, a los 8 años... Yo lo que no entiendo es como el otro día con mi amigo José Vicente Puente, que también se educó en los jesuitas, y decíamos, ¿cómo hemos podido salir, algunos de nosotros hemos podido salir de esos colegios normales? Es que, ¿cómo es posible? Porque verdaderamente hacían todo para hacerte polvo, para traumatizarte. El cambio a los dominicos fue mucho mejor. Oh, fue una maravilla. Yo me enamoré de aquellos curas, porque eran gente estupenda. En los recreos te decían, ¿quieres fumar? Sabían muy bien que ibas a decir que no, porque no. Pero en fin, había un contacto humano perfectamente lógico y normal. Llega 1936, la guerra civil, como contaste, te alistas voluntario, te presentas en San Sebastián, en el cuartel de Mondragón, ante el general Grau, ¿no? No, nada. Me presento en San Sebastián en el Cursal, en el casino, donde dormimos toda la noche, y al día siguiente yo me tuve que marchar a un sitio que se llama Mondragón, donde había un coronel, amigo de mi familia, que se llamaba el coronel Gual, Joaquín Gual, que era un mallorquín. Y fuimos a pie de San Sebastián a Mondragón, que no sé cuántos kilómetros son, pero 60 o 70, creo, quizá un poco menos, ¿no? Y yo, pues claro, cuando me dijeron vamos a pie a este sitio que está a 60 kilómetros, pensé que me iba a morir en el camino, porque nunca me había pasado. Y además llevábamos pues con nosotros unos vascos tremendos, unos tíos grandísimos, fuertes. Me acuerdo que había un abuelo, un padre y un hijo, 3 vascos, pero como torres los tíos, ¿no? Unos armas. Y empezamos a andar, y de repente uno de los vascos estos se para, se sienta en el suelo y empieza a vomitar sangre. Y digo, si este tío vomita sangre, yo me voy a morir de verdad, ¿no? Y yo llegué fresco como una rosa, y los 3 vascos se quedaron en el camino. Y nos dimos cuenta enseguida, pues, que nosotros estábamos entrenados por los deportes que habíamos hecho, tal y cual. Y que estos señores, pues, que en realidad debían tener media hectárea de terreno, pues no caminaban mucho, es decir, no tenían una especie de profesionalidad de la marcha, ¿no? Parece que te destinaron a un pelotón de ejecución. Bueno, no fue exactamente así. Sí, me destinaron a un pelotón de ejecución, pero eso fue una idea porque consideraron que un niño que salía del colegio no se le podía mandar al frente. Estábamos en el frente de todas maneras. El coronel dijo, hombre, dice, este chico dice, tiene 16 años, dice, no se le puede mandar al frente así, se va a asustar, tal y cual. Dice, anda, que me lo metan en un pelotón de ejecución, no, y así se va a acostumbrar al ruido y tal. ¿Y eso no era peor? Bueno, a mi modo de ver, mira, nos metieron a 2, yo y otro chico de mi edad. Este se puso a reír y se está riendo todavía, está en un manicomio, se volvió loco. Y yo tuve la suerte de que no me pasó nada. No me pasó nada porque la mañana esa en que me despertaron, me había tomado un poco de cariño una especie de sargento que había ahí, un chusquero, y por la mañana cuando me vino a despertar, hacia las 4:30, a las 5 de la mañana, me dijo, dice, bébase usted esto, y me dio un tazón de café. Y me lo bebí y era coñac puro con un poquito de café.
Entonces ya, pues, me acuerdo de eso como de una especie de sueño, porque aquello duró, duró bastante tiempo. Y yo he escrito un libro que se llama Fiesta, que no se ha publicado en España todavía y que creo que no se publicará porque los editores tienen miedo de ese libro. Y esta historia me ha perseguido toda la vida, como te puedes imaginar. Y me ha perseguido no por el hecho de haber dicho he estado fusilando gente, sino por el hecho de que lo horroroso no es matar, lo horroroso es que te pongan en una situación en que matar ya no tenga nada que ver contigo, es decir, que lo hagas como un funcionario. Si a un hombre tú le quitas la responsabilidad de algo, el hombre se puede convertir en una especie de bestia salvaje, que es lo que pasó con los alemanes en los campos, que decían, si nosotros no hemos hecho más que obedecer, con aquella idea además para defenderte tú mismo, decir, si no lo hago yo lo hará otro, o sea que vamos a hacerlo. Lo terrible de aquel pelotón fue, sabes, que eran todos voluntarios. Y eran voluntarios, ¿sabes por qué? Porque les daban una enorme copa de coñac antes de empezar a trabajar. Y ahí se presentaban voluntarios, pero no te creas que gente sin... No, había de todo. Yo me acuerdo que había un farmacéutico, había un abogado, había... En fin, gente que tú considerarías como gente civilizada, ¿no? Y los tíos iban a fusilar porque les daban una copa de coñac y un tazón, ¿no? ¿No llegaste a acostumbrarte? Pues mira, me estás haciendo ahí una pregunta terrible porque en realidad sí. No acostumbrarte a decir que bien, voy ahora a fusilar a 10 personas, no, pero que lo acabas tomando como un hecho, si no normal, como un hecho que no hay más remedio que hacerlo y que lo haces. Y ahí está la gravedad de este asunto, que poner a una persona en esas condiciones de decir, bueno, voy a matar gente y la mato porque sí, como puedes hacer otro, lo que le llamaban aquello trabajar, además, decían, bueno, vamos a trabajar a las 10, a las 11. A la oficina. Pues sí, sí. Luego estuviste en el Tercio de Ariamendi, más tarde con los italianos y por último en el frente de la ciudad universitaria. La experiencia del resto de la guerra después de esa sórdida, de esa tremenda experiencia primera. Bueno, la guerra de España al principio fue una guerra muy, muy... Bueno, me atrevo a decir la palabra, fue muy divertido el primer año, era una guerra que cada cual la hacía por su lado. Después ya no, cuando se empezaron a llegar ya los... Cuando hicieron los cursillos de alféreces y los alemanes llegaron y todo eso se organizó mucho más. En la ciudad universitaria yo estuve en una cosa que se llamaban los altavoces del frente, que fue un invento, creo que fue de Gregorito Marañón y de Edgar Neville, seguro. Y aquello consistía en unos altavoces que eran unas cajas enormes, con un cable que tenía 10 o 15 metros máximo, y en el cable, al final del cable te ponías tú y la propaganda consistía en insultar a los tíos aquellos y decirles, cabrones, no sé qué, cuando vea a tu mujer le haré tal y tal y cual. Aquello era la propaganda que se hacía. Y claro, como las cajas aquellas eran inmensas, a los 10 o 12 minutos con un mortero, primero le daban a la caja, después te acercaban y después te daban a ti. Hasta que un día, creo que fue Edgar, que tuvo una idea fabulosa. Dijo, ¿y si alargáramos el cable de 30 o 40 metros más? Y entonces ya empezó a ser menos peligroso. Pero al principio era la caja y tú enseguida después. Vuelves a Barcelona al acabar la guerra, estudias Derecho, ¿no? Estudio Derecho. Que acabé en realidad en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Y empiezas a hacer periodismo, cosa que en tu casa no les acaba de gustar porque estaba mal visto por la aristocracia o por... No, estaba mal visto por mi padre. Por tu padre. Mi padre quería que fuera militar. Me dijo, dice, hombre, dice, después de haber hecho la guerra, dice, con mis reacciones, con tu nombre, no sé qué, a los 40 años serás general. Y yo decía, pero ¿cómo comprenderá este señor que lo que no quiero yo es ser general, ni a los 40 años ni a ningún año? Después quiso que fuera diplomático, entonces vi el cielo abierto, porque para ser diplomático había que ser abogado. Pensé, bueno, ahora me dejarán en paz durante 4 años, que es el tiempo que hay que hacer la carrera, ¿no? Y un buen día, pues ya como todo aquello iba muy mal, me dijo, bueno, ¿pero tú qué quieres ser? Dije, pues quiero ser periodista. Y eso fue exactamente como si le hubiera dicho, quiero ser maricón o quiero ser del Partido Comunista o algo así. Y te echó. Y entonces me echó. Vamos, me echó diciéndome una frase que después se le ha agradecido toda la vida, me dijo... El día que te mueras de hambre, en esta casa siempre habrá un plato para ti en la mesa. Y pensé, ahora me moriré de hambre, pero a esta casa, al plato, no volveré jamás. Y me ha ayudado mucho porque 2 o 3 veces en la vida, pues he estado a punto de volver al plato, ¿no? Porque a veces te van las cosas muy mal, ¿no? Pero claro, aquella frase, dije, no, esto no puede ser. Al plato ese no hay que volver, hay que volver a cualquier cosa menos a eso. Me dio mucha fuerza a veces.
En los años 42-43 estuviste escribiendo críticas de cine, críticas de libros, algunos reportajes en Destino. Bueno, en Destino, sí. Empecé haciendo cositas y hasta cuentos y Destino. Y entré allí porque un amigo mío que era el director, era Ignacio Agustí, me dijo, tú serás un día escritor y tal y cual. Y empecé en Destino. Después me casé con una inglesa y me marché a la Argentina con unas cartas de recomendación para La Prensa, que era el periódico importante de allí. En el barco me encontré con un coronel húngaro, un ex olímpico, que me dijo que tenía la intención de hacer una, de montar un negocio de caballos en Argentina. Me entusiasmó tanto el proyecto del húngaro que me asocié con él. No puse jamás los pies en La Prensa y no escribí ni una línea. Y durante 5 años me los pasé criando caballos y entrenando caballos, que fue quizá uno de los periodos más... Ese primer matrimonio tuyo duró bastante, ¿no? Pues sí, duró entre una cosa y otra 11 años. ¿Y tuviste dos hijos ahí? Dos hijos, sí. Esta es una foto de ese primer matrimonio de José Luis. Sí. Creo que lo que era verdaderamente sensacional y divertido eran lo de tus suegros. Creo que tu suegro desayunaba con armadura. Bueno, mi suegro era un inglés que pasaba por ser un excéntrico en Inglaterra, fíjate tú lo que eso quería decir, ¿verdad? Y en efecto, el día que yo llegué por primera vez a Inglaterra, tenían estos señores una especie de castillo. Yo llegué de noche, nos metimos en la cama y al día siguiente a la hora del desayuno, es decir, a las 7 de la mañana, cosa que no me había pasado en mi vida, desayunar a las 7 de la mañana, era una salvajada total. Bajé al comedor, el primero, y al final de una mesa muy larga, había un señor que leía el periódico. Y cuando yo llegué cerca de la persona que leía el periódico, bajó el periódico y me encontré con un señor vestido, totalmente vestido de armadura, es decir, con todo, con los guantes, todo, todo, todo. Y entonces, pues me dijo, dice, tú debes de ser mi yerno. Digo, sí. Dice, pues tómate un café. Y subió otra vez el periódico y ya no me habló más. Y a los 20 minutos, cuando bajó el resto de la familia, pues le dije a mi suegra, este señor está vestido de armadura. Dice, sí, sí, le gustan las armaduras. Y se acabó el asunto, no se habló más de la cosa. Y era un individuo que en cuanto llegaba, venía a pasar 8 o 9 días a su casa, se quitaba el traje, se ponía una armadura y le gustaba eso. Se llamaba Lord Howard de Walden, ¿no? Sí. Bueno, estamos en la Argentina, 1945... El viaje que ha hecho a la Argentina con su esposa, Pip Scott Ellis, embarazada, ha sido un viaje también muy raro porque ha tenido que contratar 2 médicos. Bueno, mi suegro tenía una compañía de navegación de barcos de carga que tenían también pasajeros, creo que había... Mistos, esos barcos sí. Mixtos de carga. Y entonces, como yo me había casado en el año 42 y que habíamos llegado a Inglaterra en plena, en fin, al final de la guerra y no había, y estaba embarazada en efecto, y claro, pues me dijo mi suegro, ¿por qué no hacéis una cosa? Dice, tomar un barco, dice, porque en Londres las clínicas, pues no había nada, no había ni ropa para la cama, vamos, era una cosa tremenda. Dice, tomar un barco, dice, iros hasta la Argentina y volver, y ya el niño nace, estas cosas de están locos completamente. Y dice, te voy a poner un anuncio en el periódico y voy a ofrecer el viaje gratis a 2 médicos para que así... Y llegaron 2 médicos encantadores que se emborracharon el mismo día que subieron en el barco y se pasaron toda la travesía borrachos, pero completamente borrachos. Además no servían para nada porque uno era otorrinolaringólogo y el otro era oculista. Y a mi mujer, pues claro, la ayudaron a parir unas señoras que estaban en el barco y nació el niño a la altura de las Canarias. Al llegar a la Argentina, ¿cómo se pone en marcha ese extraño negocio de caballos que no estaba previsto? Pues no se pone de una manera muy sencilla. Fuimos, este señor, este húngaro que yo te digo, sabía que estaban ya en Buenos Aires, porque había muchísimos refugiados europeos en Buenos Aires en ese tiempo. Fuimos a buscar a unos cuantos polacos, checoslovacos, que eran todos de caballería, oficiales de caballería, los reunimos a todos. Teníamos un poco de dinero, compramos una finca de 400 hectáreas, que allí Los es Cardales, como si te ¿no? compras un pañuelo, sí. Que tenía otro nombre antes, ese nombre se lo pusiste tú. Los Cardales es el nombre del pueblo, pero yo pueblo. A la finca le llamé La Codorniz. La Codorniz, eso sí. Es. Sí, y allí pues nos pusimos enseguida a comprar y a vender caballos y nos fue muy, muy bien. Llegasteis a tener muchos caballos. 400 y pico, sí.
Sí. Y ahí te hiciste un jinete increíble, sí, ¿no? Bueno, montábamos desde las 6 de la mañana hasta que se ponía el sol, todo el día. Y un buen día pues salió un decreto diciendo que por cada empleado extranjero de una empresa había que tener 3 empleados del país, y entonces nos arruinaron, porque claro, como éramos ya, nosotros éramos casi 15 personas, pues al multiplicar aquello por 3, pues ya lo dejamos. Entonces Pero yo, hasta entonces había funcionado muy bien. Muy bien, muy bien. Vendíamos caballos a todas las misiones militares, a los paraguayos, a los chilenos, a los mexicanos. ¿Y has dicho alguna vez que fueron los años más felices de tu vida? Sí, en realidad sí, porque, bueno, era una vida al aire libre, muy sana, sin ninguna preocupación de ninguna clase, y ya te digo, una vida, bueno, que ahora no la podría hacer, hay que ser muy joven para hacer eso. En 1950 volvemos a encontrarte en Europa, estás viviendo cerca de Saint-Tropez, en Saint-Maxim, sí. En una casa donde tú empiezas a escribir, escribes ahí tu primera novela. Escribí Las ramblas se acaban en el mar, sí. Las ramblas se acaban en el mar, que tenemos allí en dos de las numerosas ediciones en francés. Es una novela que en español no se ha publicado todavía. No. Solamente se han traducido, que yo sepa, 4 novelas cuatro, tuyas. Sí, El hombre de sangre, Furia, Alegro Bárbaro, Alegro Bárbaro y Solo. Solo. Esta es la historia, como contó antes José Luis de Vilallonga, de un hombre que hace la guerra con Franco y que con el tiempo se cambia y se hace antifranquista. Creo que se vendieron alrededor de 8 o 10 mil ejemplares. Sí, ¿no? Le fue la primera novela, se vendieron 8, que era mucho, porque yo pensaba que no pasaría de 2.000 o cosas así. En el año 51 se instala en París y ahí se produce ya el divorcio de tu mujer. Tuvisteis dos hijos, un hijo bueno, y una hija. Bueno, fue un divorcio, ¿no? Que no fue un divorcio, porque en realidad lo que pasó que mi mujer, que era una mujer de campo, se había pasado conmigo esos 5 años de la Argentina y tal y cual, pues era una mujer de estas inglesas clásicas, ¿sabes?, que se ocupan mucho de flores y de... Y entonces, pues París no le convenía nada. Y nos habíamos comprado una casa en el campo, un molino, cerca de Cannes, y empezó por ir al molino a pasar 3 días, después 4, después 15, después 1 mes, después 2 meses, y ya acabamos ya viviendo completamente separados. Y me divorcié de ella a los 17 años de matrimonio. De modo que fue un divorcio, digamos, amistoso. Sí, totalmente, sí. ¿Y los hijos? ¿Qué edades tienen ahora? ¿John? Pues mi hija fue tiene, el primero, mi fue chico Carmen. Tiene 34 años. El primero mayor, fue el chico, ¿no? Sí, John. Sí, el que nació en el barco, en Canarias. Exacto, en el barco. Y la chica que nació en la Argentina tiene 33 y está casada con un australiano y vive en Sydney. Muy bien. En esas épocas de París empiezas a escribir, incluso tienes que hacer como negro para ganar dinero. Sí, negro quiere decirse escribir para otros. Escribir como para otros, sí. Muy fue bien, una gran experiencia, porque cuando yo llegué a París, pues llegué sin dinero, realmente sin nada casi. Entonces, pues, quise entrar en la prensa, era muy difícil, la prensa francesa es un mundo muy cerrado, muy, muy de equipos y tal y cual. Y un día un amigo mío que era agente me dijo, dice, mira, dice, hay una cosa con la cual puedes ganar dinero enseguida, que es hacer de negro. Y dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues mira, hay una gente muy ocupada, que no tienen tiempo, entonces tú escribes para ellos, ellos firman y a ti te pagan, y pagaban bien, y entonces fui el... ¿Cobrarían mejor, si supongo? Hombre, ellos muchísimo más, claro está, pero pagaban bien, y entonces hice de negro de Marcel Achard, y empecé por una película que se llamaba La mujer y el... La femme et le pantin, con Brigitte Bardot, y hice todos los diálogos soi-disant españoles que había escrito Marcel Achard, claro que los tuve que mejorar sin querer, ¿no? Entonces me cogió una gran afición, me recomendó a otra gente, no te puedo decir los nombres porque muchos de ellos están vivos todavía, no debe decirse, además, y son gente muy célebre y son amigos míos además, pero aprendí mucho, no te digo nada sobre el ser humano, lo que se aprende, porque muchas de estas gentes después me han hablado a mí, años después, me han hablado a mí de mi libro, ellos dicen, mi libro cuando yo, y yo pensaba, si tu libro lo he escrito yo, casi no, todo. No se acuerdan, no se acuerdan, no se ¿no? acuerdan. Acaban es como por... las interviews, tú haces una interview, por ejemplo, yo le he hecho una interview a la mar de gente, ¿no? Que te dicen cosas que no están mal y tal y cual, pero cuando tú la escribes, pues aquellas cosas las mejoras, coges un libro de citaciones sobre el amor y entonces hay cosas maravillosas y las pones en boca a esta gente y esta gente se queda convencida que lo han dicho y te hablan de ello además. Con Davidoff me pasó una cosa muy curiosa. A Davidoff le fui a hacer una entrevista a Ginebra y pensé, este hombre me dirá cosas sobre los puros extraordinarias, ¿no? Y resulta que no sabía nada de los puros, más que la técnica, cómo se hace un puro, cómo se vende un puro y tal y cual.
yo le preguntaba cosas, iba más allá, digo, bueno, pero vamos a ver, un fumador de puros, ¿qué es con respecto a un señor que no fuma? No, nada, nada. Entonces yo cogí la pluma y empecé a hacer una entrevista con Davidoff en el cual le dije, le hice decir cosas preciosas sobre los puros, porque claro, hay muchos fumadores de puros importantes que han dicho cosas importantes. Entonces lo puse todo eso en boca de Davidoff, no para hacerle un favor a él, pero porque era una bonita entrevista. Y meses después me encontré otra vez con él y hablando decía, sí, como dice Stendhal del puro, ta, 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 y me sacaba la cosa y digo, pero si esto, este señor no se acuerda que esto no lo ha dicho nunca. ¿Comprendes? Se autosugestionan y es muy curioso. Hay una tendencia en el periodista, hay varias tendencias. Una es a mejorar al entrevistado, sí, y hacerlo más personaje de lo que es en realidad, y a poner en su palabra cosas que jamás ha dicho, pero que lo enaltecen a los ojos, sí, del lector medio. Y hay otra tendencia más contemporánea, que es la de tratar de hundir al personaje, al entrevistado. Sí, es una tendencia estúpida, porque... Y además, yo creo, personalmente, yo creo que a la gente no le gusta nada leer cosas que... Agresivas. Agresivas, no. Puedes ser agresivo con un poco de gracia de vez en cuando, pero eso que hay ahora sistemáticamente de destrozar, de mistificar, como dicen, no. Yo siempre me he dado cuenta de una cosa, que la gente que tiene una leyenda, por ejemplo, no sé, cualquier un actor, cuando los conoces de cerca, son siempre muy, muy superiores a la leyenda que tienen. Porque para tener una leyenda algo tienes que ser, si no, la leyenda no existe, ¿no? Pero es que la leyenda se hace siempre sobre la parte barata del personaje, cuando no inventada. Yo lo sé porque he sufrido mucho de eso. ¿Tú tienes varias leyendas? No, tengo una que siempre es la misma, pero que me ha molestado mucho hace años. Ahora no me importa nada, porque ¿qué más me da? Haces de periodista en Match, en el Marie Claire, en Elle, en Jours de France, en Vogue, en otra serie de revistas francesas, y tu primera aparición en el cine es con esa película que contaste antes, de Mal, que gana el León de Oro en Venecia, con Los Amantes, con Jean Moreau. Y es después cuando te visita un agente de Hollywood y te propone Desayuno en Tiffany's con Audrey Hepburn, que fue una película también de un enorme éxito, sí, casi tanto o más que Les Amants, no mucho más. Sí. Les Amants fue un gran éxito, sí, pero un éxito más bien local, ¿no? Europeo, sí, sí. Y luego el Desayuno en Tiffany's te sitúa en una posición privilegiada como para poder intentar aventuras importantes en Hollywood. Y ahí te quedas viviendo como 2 años. Me quedé 2 años, hice 14 películas allí, de toda, un poco de esas que llaman la serie B, ¿no? Películas policíacas, películas de aventuras, tal y cual. Yo me quedé allí porque me interesó mucho la manera que tienen los americanos de trabajar. Son muy profesionales. Son menos divertidos que los europeos, porque los europeos empiezas una película con el señor Fellini y nunca sabes lo que va a pasar. En cambio, en Hollywood es un poco como ir a la fábrica. Llegas a las 9 de la mañana, trabajas de 9 a 1, a la 1 se para, a las 4 vuelve a empezar y todo está muy bien planificado y todo es bastante aburrido. El cine es una cosa muy aburrida, es como la guerra. Te pasas el tiempo esperando y en general o muerto de frío o muerto de calor, porque las películas de verano se ruedan en invierno y las de invierno en verano. ¿Por qué? No, nunca lo he sabido, pero así es. ¿Qué te pareció Hollywood? ¿Cómo lo pasaste ahí? Uno de los sitios más aburridos del mundo, porque todas las mujeres están a punto de divorciarse para casarse con otro, o a punto de casarse con alguien porque se han divorciado de otro señor. Pero aquello que hay en Europa, que es la mujer disponible, eso no existe. No hay ni una disponible. No. Entonces, te has sentado en una comida con una señora a tu derecha y otra señora a tu izquierda, y las dos te hablan de lo mismo, de los pañales, de los niños, del polo de talco, de si no sé qué, porque todos tienen hijos, muchos, muchos hijos, se casan para hacer hijos. ¿Y el estilo de vida? ¿Californiano? Pues aburrido, porque son gente que trabajan mucho, es decir, que comen a las 7 de la tarde, a las 8 y media están en la cama, a las 5 se levantan. Cuando no trabajan, se tienen que esconder para que no vean que no trabajan. Es peligrosísimo verte por ahí, porque dicen, mira, este señor no debe de trabajar. Está a las 2 de la mañana en una boata o algo así, y la cosa va mal. Entonces viven así un poco escondidos siempre. ¿Qué impresión te causó Jean Moreau? Me enamoré de ella. Bastante. Normal, ¿no? Sí, después te das cuenta que siempre te enamoras de la señora con quien estás seis semanas en general trabajando. Pero de ella me enamoré de verdad porque es una persona maravillosa. No es lo que se puede llamar una mujer guapa, es mejor que una mujer guapa. Y además conmigo se portó divinamente porque yo no había hecho una película en mi vida, no tenía ni idea. Y de verdad me cogió por la mano y me metió en esa jungla tremenda. ¿Y con Audrey Hepburn qué pasó? Era demasiado delgada. La quiero mucho, pero es muy delgada.
pero como experiencia fue también amable y sí, fue una buena compañera. Sí, pero la gente de cine es gente muy amable. La gente de cine en general son gente muy, muy simpática. Y... Tenemos una foto con Simón Signoret, que no sé si has hecho una o varias películas con ella. Una hice, sí. Gran personaje también esta señora. Gran personaje. Hiciste con Fellini Julieta de los Espíritus, Julieta sí, di Spiriti, sí. Que tenía a Julieta Massina como principal protagonista, pero sí. Tú tuviste un papel en el que hacías de Vilallonga, pero muy curioso, hice, ¿no? Sí, sí, un papel muy curioso. Hice de cómo era un sueño, es decir, que esta señora estaba casada con un marido, y entonces cada vez que el marido le hacía una charranada, ella se imaginaba un hombre que ella para ella era el hombre ideal, diciendo, este no me hubiera hecho tal cosa y tal y cual, y el hombre ese ideal era yo. Y entonces me acuerdo que un día había una escena en que estábamos sentados en una mesa y con Fellini nunca se sabe lo que va a rodar porque no hay guión para empezar. Él tiene un guión enorme, pero lo va cambiando, ¿no? Y entonces estaba yo sentado con Julieta y de repente se acerca Fellini y no sé quién le preguntó, ¿de qué vamos a hablar durante esta escena? Y entonces se vuelve a mí y me dice, oye, dice, ¿a ti te gustan los toros? Digo, hombre, pues sí, me gustan los toros, sí, pero en fin, no soy un... Dice, bueno, pues mira, explícale una corrida, lo que es una corrida a Julieta. Digo, eso sí que no puedo porque no tengo ni idea, yo no sé lo que es una medio Verónica. En fin, yo voy a los toros pero no entiendo nada. Dice, ah, no sabes nada de toros. Digo, no. Dice, pues eso es lo que quiero, explícaselo. Y entonces le explico una corrida macarrónica, ¿no? Que incluso me tuve que levantar y hacer unos pases y tal, igual. Y en la película resulta precioso porque no sé si en España quemarían el cine si ven eso. Con Julie Christie hiciste Darling. Darling, sí. Mientras estábamos rodando Julieta de los Espíritus, que duró 11 meses, hice tres películas. Una de ellas fue esta, que también fue una gran película. Con Schlesinger, sí. Con Virna Lisi, Una Virgen para el Príncipe, que no tenemos ninguna foto. Con Lily Palmer, La Cita de Medianoche. La Cita de Medianoche. Con esta señora me pasó una cosa muy curiosa, si tenemos tiempo te la cuento. Sí, sí, claro. Estaba yo una mañana en la cama, debían de ser las 7 o cosas así, suena el teléfono y un amigo mío, productor de cine, me dice, oye, dice, ¿me quieres hacer un favor? Digo, sí. Y dice, mira, me pasa una cosa tremenda, tengo un actor que tenía que llegar de no sé dónde, de Alemania o de no sé qué, y no ha llegado. Y tiene una escena con Lily Palmer dentro de media hora, dice, ¿quieres hacerla? Digo, hombre, con Lily Palmer corriendo, ¿no? Me he visto a toda velocidad, llego al Hotel Continental donde estaban rodando, entro en la habitación y estaba Lily Palmer, que era para mí una especie de, una de mis grandes, grandes preferidas. Y estaba Lily Palmer en una especie de, una baza, ¿no? Un cliché. Me presentan la señora Palmer, el señor fulano y tal, y sin darnos tiempo ni de decir qué tal, le dice el director, Lily, échate en la cama, dice, tú, cógela en tus brazos y tú la besas apasionada. Y yo pensaba, ahora voy a besar, salgo de la cama yo también hace 10 minutos, ¿no? Y de repente la Palmer dice, un momento, por favor, y desaparece. Y veo que desaparece en lo que debía de ser el cuarto de baño. Y al cabo de un momento oigo una voz que dice, señor Vilallonga, ¿puede usted venir un momento? La señora Palmer. Entonces voy allí y en efecto estaba en el cuarto de baño con un cepillo de dientes en la mano. Y me dice, ¿quiere usted lavarse los dientes, por favor? Y digo, pues mire, usted acabo de levantarme hace media hora, me lava los dientes. ¿Ya por qué? Dice, ah, bueno, no. Entonces, dice, pero usted no es francés. Digo, no, yo no soy francés, soy español. Dice, ah, bueno, y entonces yo no entendía nada. Entramos en el cuarto aquel, se echa en la cama, la empieza a besar, nos pasamos 3 horas besándonos como locos y tal, y venga a rehacer las escenas. Y al final me dice, a la hora del almuerzo, me dice, ¿quieres almorzar con nosotros, con mi marido, que se llamaba Carlos Thompson, que era un argentino muy simpático? Entonces me fui a almorzar con ellos. Y ya, pues ya no pude resistir. Digo, mire, Lily, por favor, ¿qué era lo del cepillo de dientes? Dice, no, dice, es que cada vez que vengo a hacer una película aquí en Francia, dice, el tío este que me tiene que besar, siempre se acaba de comer unos caracoles con ajo, o se ha comido una porquería de esas que comen los franceses, y dice, y ese es insoportable. Como yo no sabía que tú no eras francés, pues quería que te lavaras los dientes. Otra película con Corinne Marchand fue Cleo, de 5 a 7. De 5 a 7. Y la siguiente fotografía que tenemos es de Safo con Marina Vladi. Bueno, hay muchas películas más, creo que las películas llegaron a 40, 40, ¿no? la última la he hecho hace un mes en Italia con Comencini, sí. Nos llevaría mucho tiempo hablar de todas ellas. Sí, además hay muchas de las cuales no quiero ni acordarme. Mejor es olvidarlas, ¿no? Sí. Pero la experiencia ha sido importante, ha sido sí, interesante. Sí, ha sido ¿no? interesante, sí. Y te ha enriquecido de alguna manera. Como escritor, mucho.
Además de cine, tú has hecho también teatro como sí, actor. Como actor y como autor he hecho tres comedias, una en París con Madeleine Robinson, que se llamaba El juego de la verdad, y como actor una que se llamaba Glenarif, donde estuvimos, creo que duró 7 meses o cosas así. Y también has hecho cosas para la televisión francesa, ¿no? Como actor 27 y como pico guionista. De dramática, Sí. ¿Te ha gustado el trabajo de la televisión? Más que el cine, porque va más deprisa. Y el cine, es, como te decía antes, es un poco aburrido. La televisión es una cosa que te da un poco de pánico. A mí me gustó mucho la televisión en directo, ¿sabes? Hay muchas cosas más de que hablar con José Luis Vilallonga. Lástima que el reloj nos está marcando ya los límites. Vamos a decir que hay numerosas entrevistas en la vida de Vilallonga. Juan 23, Madeleine Robinson, La Loren, Rosa Kennedy, Onassis, von Karajan, tantas otras que están en el Golgota y en las revistas. Pero hay algunos personajes sobre los que quisiera, aunque solo fuera una frase, de Brigitte Bardot, por ejemplo. ¿Qué impresión obtuviste o qué significa para ti Brigitte Bardot? Bueno, mira, es una gran amiga mía ya y para mí es una mujer extremadamente inteligente. Más que inteligente, es una mujer de un gran sentido común. Me fue muy difícil llegar a interviewarla porque tenía a su alrededor una especie de barrera de secretarias y de secretarios, y un día me la encontré por casualidad y le dijo, mira, estoy tratando de... Dice, ¿por qué no me has llamado por teléfono? Digo, pues porque ya te he llamado durante un año, pero no sirve. Pero a partir de ese momento todo fue muy fácil. Yo me he dado cuenta de una cosa, que toda la gente de gran calidad son muy sencillos y de una gran facilidad. Donde empiezan a ponerse las cosas terribles es con la gente de segundo orden. Has dicho antes que he interviewado a Juan 23, no es verdad, no lo he interviewado, pero me pasó una cosa. Un día un periódico alemán que se llamaba Jasmin me pidió si quería hacer una entrevista a Juan 23 y dije que sí, porque yo siempre digo que sí a todo. Y después pensé, ¿cómo voy a hacer? Y entonces se me ocurrió que lo más normal era escribir a la Secretaría de Estado del Vaticano y pedir una entrevista. Escribí, a los 8 días recibí una contestación diciendo tal día de tal mes a las 3:06. Y después se murió, o sea que no pude hacer la entrevista. Pero me contestó inmediatamente, porque esta gente siempre te dicen sí o no, pero te contestan. Los que son insoportables son esos cantantes que hay por ahí, entonces esos tienen siempre dolor de cabeza, o van a parir un niño, o se marchan de viaje. Y luego tienen muchos guardaespaldas y secretarios que ponen dificultades. Y la gran cosa maravillosa cuando te hacen todas estas cosas es pensar que dentro de 2 años nadie se va a acordar de ellos ni los conocerá. Eso es la venganza. Indira Gandhi. Indira Gandhi es quizá uno de los personajes que me han causado miedo físicamente. Porque era una... Indira Gandhi es el machista más grande que he visto en mi vida. Es tremenda. Cuando al cabo de muchas horas de estar encerrado con ella y ya no sabiendo de qué hablar, le dije, mire señora, ¿cuál es su hobby? Me dijo, el poder. Entonces ya pensé, bueno, ya no hablemos más de... Los príncipes de Mónaco. Los príncipes de Mónaco. Cuando hice este libro que se llama Femme, que es la historia de 7 mujeres que han llegado en su profesión a lo máximo, mi editor me dijo, tienes que hacer La princesa de Mónaco, porque primero porque es muy comercial y segundo porque también... Y pensé, qué horror, La princesa de Mónaco, qué rollo va a ser esto, ¿no? Y resultó ser una de las entrevistas más interesantes que he hecho en mi vida, porque es una mujer muy inteligente y me habló con gran inteligencia de su profesión y de su... El 10 de marzo del 73, José Luis de Vilallonga contrae de nuevo matrimonio, esta vez en Monte Carlo, y así vamos a conocer ahora a la que es la que él ha hecho popular en sus artículos como la estupenda señora Vilallonga. Sí. Ahí la tenemos en varias fotografías que veremos. Bueno, viene la de la boda a continuación, a recordar, hace de esto ya 6 años largos, casi 7, vamos para 7. Y tenemos una foto también con el niño, ¿no? El niño se llama... Fabricio. Fabricio. ¿Y cuántos años tiene Fabricio? 8 años tiene. Esa es la ceremonia de la... Esto es en la alcaldía de Mónaco, sí. Y ahora veremos una foto en la que está también Fabricio, que es el hijo de la pareja, con sus padres. En París fue también José Luis, como ya se dijo, portavoz de la Junta Democrática de España. Tuvo contacto allí con todos los políticos antifranquistas de esa época. Son algunas de sus conversaciones con Santiago Carrillo que aparecieron en numerosas publicaciones extranjeras y más tarde creo que se publicaron también
alguna de ellas en España. Creo que la volvieron a... Sí, creo que la volvieron a... Sí. En 1976 regresa a España, no sé si esta va a ser ya una vuelta definitiva o si lo está dudando, aunque ya tiene muchas cosas aquí que le atan. Tiene colaboraciones fijas en la revista Interview, en el Diario de Barcelona, El Periódico. Ha sido nombrado director de Playboy, acaba de terminar un libro de memorias, La nostalgia es un error. Tiene un libro a medias con José Mario Hermero, ha hecho una película con Comencini, tiene otra con Berlanga a punto de empezar. ¡Qué raya! Y aquí sobre estos anaqueles tenemos una muy buena cantidad de gran parte de sus libros, que naturalmente no están todas las ediciones que hay, porque se han traducido casi todo a muchos idiomas, pero que nos dan una idea aproximada de la enorme actividad que ha desplegado este Swadisham Playboy, ¿verdad? Que no tiene nada, como ven ustedes, de Playboy ni de hombre que vive de la nada, sino de un trabajo duro, fatigoso, exigente, del cual, en definitiva, tú dirías que el que realmente te colma y te llena es el de escritor, sobre todo. Sí, yo pienso gusta, que sí. ¿O te gusta que unos se apoyen un poco en los otros? Bueno, yo pienso que soy un... Digamos, yo, más que un escritor, considero que soy un periodista que escribe con un poco de cuidado. Es decir, que todos mis libros son, en realidad, son reportajes. Y quizás le tengo yo un cariño grande a la profesión del periodista, porque fue quizás mi primera actividad. Y lo ha sido siempre, nunca he dejado de hacer periodismo y creo que lo seguiré haciendo mientras Dios me preste vida. En cambio, los libros a veces pienso, bueno, ahora ya basta, es pesadísimo escribir un libro, ¿sabes? Es largo, tú lo sabes igual que yo. ¿Qué te falta por hacer, José Luis? ¿Qué te falta por hacer? ¿Qué me falta por hacer? Yo quisiera escribir un día unas verdaderas memorias, pero escribirlas de verdad, es decir, sentarte delante de una mesa y empezar, nací tal día a tal hora, y explicar muchas cosas que nunca he podido explicar. Y que no lo haré nunca, además, porque esas memorias no me interesarían más que a mí. Aquí han quedado contadas algunas de las cosas, dentro de los límites que el tiempo y el espacio nos permiten, de lo que ha sido, de lo que es, de lo que todavía será José Luis de Vilallonga. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Aquí.